Cada una de estas mujeres es diferente, y su vestimenta también. Nótelo. ¿Sabe por qué? Pues porque cada una se viste según su edad. ¿Usted cuántos años tiene? ¿20, 30 o 40? Preste atención para que sepa cómo vestirse adecuadamente. Una muchacha o señorita de 20 años va a poder usar ropas más sexys, un poco más descotadas, donde se atreven a estar más talladitas, tratando de hacer ropas más ligeras. Esa es una etapa en la que por lo general la ropa sexy, provocativa y diferente es la que predomina. Y con el tiempo todo cambia. Las de 30 años ya empiezan a ser un poquito más formal, generalmente pasan a otra etapa también, ya no son estudiantes, que generalmente a los 20 años están estudiando, generalmente ya son, pasan a ser señoras de 30 años, pero que no quisieran verse un poco mayores de su edad. Entonces es importante darles alguna ropa adecuada, por ejemplo, que tengan sus mangas o una manga con un hombro descubierto. También pueden lucir su espalda descotada, siempre adecuado a los colores también. Por la noche un poco colores más oscuros, utilizar colores más claros en la mañana. A esta edad es ideal usar vestidos o enaguas, pues resalta mucho lo femenino. Y si tiene más de 40 años, señora, recuerde lo que dice Ricardo Arjona. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, por supuesto, aprenda a demostrar que es una mujer segura, sexy, que los años solo significan experiencia. Los colores, las vestimentas van a ser ya más cubridoras. La persona va a estar un poquito más seria a esa edad. Entonces, de acuerdo a eso, ya se usa un poquito menos corto, las espaldas ya más cubiertas, que le dé más seriedad a una señora ya de 40 años, que se vea siempre elegante, no importa sexy, pero sí ella un poquito más recatada por su edad, ¿verdad? Los años pasan, sí, pero eso no quiere decir que debe olvidarse de vestirse bien. Sáquele provecho a la edad en la que se encuentra. Total, siempre hay prendas que se adaptan a su gusto y estilo.